Jingle bells, jingle bells, jingle all. Para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar. Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Aquí estamos ya en este 28 de diciembre, apenas 3 días para concluir este mes de diciembre, 12º mes del año, un mes que tiene muchas actividades sociales, familiares y generales, en sentido general, un mes donde la gente pues se siente como más en armonía con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, donde la gente espera siempre un presentito de aquel con el cual tiene vínculos laborales. La gente espera, aunque sea una mínima, un regalito, no de mucha importancia en lo económico, sino que se vea el gesto, el agrado. Hoy pues se celebra el Día de los Santos Inocentes. Prepárese porque muchas informaciones van a fluir a modo de chanza, como una que publicó el periódico El País de España, donde dice que Estados Unidos se prepara para entregar formalmente a España Puerto Rico, que todos recordamos fue una colonia española y que producto de la grave crisis que vive esta isla, pues hay muchas especulaciones que Estados Unidos no le ha dado la ayuda que requiere Puerto Rico a raíz de ser afectado de manera contundente por esta temporada ciclónica y de venir arrastrando desde el año 2008, 2007, una grave crisis económica, de llegar a tener una deuda prácticamente impagable, y a pesar de la ayuda del gran padre Estados Unidos de Norteamérica, Puerto Rico no despega de esa grave crisis que lo ha sacudido, empeorado, reitero, por el impacto de la temporada ciclónica. Tanto Irma como María afectaron de una manera considerable la vecina isla de Puerto Rico, que todavía, a pesar de haber ocurrido estos fenómenos de la naturaleza en el mes de septiembre, todavía hoy día una gran parte del territorio boricua está oscura. Ni siquiera es servicio básico para el desenvolvimiento de un conglomerado de personas que han vivido con un aire acondicionado, que han vivido con estufa eléctrica. En Puerto Rico no se usan mucho las estufas de GLP, gas licuado de petróleo. Entonces, por eso surgió esa información, esa bola, como decimos aquí en dominicano, de que Puerto Rico, Estados Unidos se estaba preparando para transferir la vecina isla de Puerto Rico a su antiguo colonizador, que es España. Prepárese, reitero, que habrán muchas bolas, muchas informaciones, aquí a modo de chanza se van a difundir
por diferentes medios noticiosos del país. Pasó un nuevo año de la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, prácticamente concluye, y se ha caracterizado esta gestión gubernamental del presidente Medina por cero indulto. En fechas especiales que le faculta la Constitución Dominicana al presidente de la República, conceder indulto a reclusos que guardan prisión, a personas que guardan prisión por haber violentado el sistema jurídico dominicano, en fechas especiales como son el 27 de febrero, 16 de agosto y en el mes de diciembre, 23 de diciembre, el gobierno el presidente de turno, puede conceder indulto a reclusos. Danilo Medina no ha concedido el primer indulto. El primero de los indultos no ha sido concedido. ¿Por qué? Porque quizás ninguno de los expedientes en solicitud para indulto que le han presentado el presidente Medina lo han convencido. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque en el pasado, había muchos escándalos de personas que eran indultadas y que luego se demostraba que no tenían las calidades, como se dice en el argot jurídico, para calificar y ser indultados. Muy bien, lo veo muy bien, de que ese carnaval de indultos que se daban en gobiernos anteriores se suspenda. Fíjense el grave escándalo que ha provocado en Perú el indulto que se otorgó al expresidente Alberto Fujimori, un hombre ya de 79 años de edad, en la postrimería, en el ocaso de su vida, ya cero vida útil porque no puede trabajar, no puede aspirar no puede tener aspiraciones políticas en su país. El gobierno le concedió el indulto para que por lo menos viva sus últimos días en libertad plena, que quede limpio, aunque sea por indulto, su nombre. Una parte de la población peruana, seguidores del partido del señor Fujimori, que hoy está en manos de sus hijos, pues aprobaron eso, lo ven con agrado. Otra parte de la población de este país suramericano han condenado con protestas, manifestaciones en las calles y avenidas de Perú este gesto del presidente actual de Perú de conceder este indulto al señor Fujimori. Esperemos pues que esos ánimos bajen, se reduzcan, y que Fujimori, que se dice hoy, observaba en un parte noticioso anoche, fechado en Perú, de que ha empeorado su salud. Es una estrategia, una forma de cómo manejar la comunicación con relación a este señor, ir acomodando. Vamos a la pausa comercial para dar paso al ingreso triunfal del amigo Johnny Arrendel. Si ONEAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONEAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. Yo construyo paz en mi familia cuando promulgo el valor del respeto, honestidad, diálogo, gratitud y generosidad con los demás.
es su buena práctica para construir la paz? Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. Aquí estamos de regreso con más de Al Punto, ya con la incorporación formal del amigo, colega, comunicador Johnny Arrendel, que estaba como huidizo, estaba corredizo. No, Johnny ha tenido muchas actividades sociales todos estos días. Bueno, muchas actividades sociales. Mucho compartir. Eso es lo mejor que hay. Estamos en diciembre. Él es conocido también como Bebiembre. Johnny, eso es lo mejor que hay. Todo eso, no, me dicen que tú estás muerto de risa porque te encanta eso. Todo eso trago gratis. Mucho por aquí y nada por aquí. Todo eso trago gratis. Johnny es prácticamente hermano gemelo de un amigo en común que se llama Enrique Fernández. Mi gran amigo Enrique Fernández. Poco pagar y mucho tomar. Saludos para Héctor Olivo, Lucy Ramírez, Gavirán Gaby. Los compañeros. Y a Cueva, no se te olvide. Junior Sosa, sí. Oh. Y Elvin Cueva. Elvin Cueva. Tú ahí, gran anfitrión. Tú ahí degustaste un queso curado ahí, ¿verdad? Sí. Tremendo anfitrión. Y un whisky 24 años. Sí, la pasamos muy bien con este grupo de amigos. Ya. Señores, ayer lo que pasó en Quisqueya. En el estadio Quisqueya, ¿no? Realmente la República Dominicana tiene que levantar su imagen de marca, país. Porque pasar esto en una instalación deportiva masiva, que podía suceder en un momento que el estadio estuviese lleno de personas. Por suerte fue en el área de prensa. El palco de prensa donde sucedió estuviera siendo ocupado por los periodistas en masa, porque había muchos periodistas, pero no se estaba en un momento de transmisión. Faltaba mucho para iniciar el juego. Sí, indica una situación bastante llamativa. Sí, mira cómo está el estadio, el séptimo ahí, cielo. Incendió, suerte que la instalación hecha por el tirano Rafael Leonel Trujillo, ese gran stand que está ahí, donde está encima el palco de prensa, es bastante resistente, porque una construcción de ahora se hubiese derretido el acero. Eso resistió y me dicen que está listo para repararse. Ahora, el estadio Quisqueya cumplió su vida útil. Y miren, mucha gente critica que se puedan hacer instalaciones. Yo creo que hay que hacer instalaciones, comercializarlas a través de empresas comerciales, como se hace fuera del país. Que usted ve, por ejemplo, el Orange Bowl en Estados Unidos. Los estadios se llaman Fox, Orange Bowl. Tienen nombres comerciales. El Nike Center. Y así por el estilo. Y aquí pudieran bien comercializar esas instalaciones y que estén un patronato al frente. Porque aquí lo vemos, ¿quién le saca provecho a esa instalación al Estadio Quisqueya? Los equipos de que están en la capital, la Liga Dominicana de Béisbol, el Licey y el Escogido. Pero ellos no se van a hacer responsables de reparar eso. No. Ya pasó un incendio. Tiene que... En el Estadio Cibao, las Águilas hicieron algo. Las Águilas del Cibao trataron de repararlo para poder seguir el negocio, pero la instalación, la reparación estructural la tiene que hacer el Estado. Ahora, está bien que la haga el Estado si el Estado le saca provecho. Y de hecho, se le saca provecho, porque bueno, la gente se entretiene ahí y esas instalaciones están ahí, pero sí, nosotros, como anestesia. A nivel de instalaciones deportivas, estamos fritos. Y eso es algo de lo que explica que la mentalidad de pensar en grande del presidente Leonel Fernández le catapulte para ser un candidato presidencial
con muchas posibilidades. Porque él anda vendiendo por ahí el proyecto de República Dominicana 2040, donde habla de eso, de instalaciones deportivas. Miren, esa arena que está en el Santiago, la arena del Cibao, que se juega baloncesto y se hacen eventos deportivos. Se planeaba lo mismo aquí en la capital, construirla en lugar del Palacio de los Deportes, que también es una instalación que cumplió su vida útil. Y quiera Dios que la conciencia de que el Palacio de los Deportes, que está en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, está listo y servido, no venga de un accidente también. Sería terrible. Porque... Pero al Palacio de los Deportes le han dado mantenimiento. Recuerda que inicialmente... Se ha reconstruido muchísimas veces. Sí, y lo hacen nuevo otra vez, pero comienzan las filtraciones. Es que hay cosas que ya han cumplido su vida útil. Y además, hacerla a largo plazo, con una mentalidad de largo plazo, para darle mantenimiento y que se mantenga, y que se pueda ampliar y remodelar. Miren, ese estadio, el Estadio Olímpico, que está ahí mismo, donde está el Palacio de los Deportes, en el Centro Olímpico, yo creo que el Estadio Olímpico deben reconstruirlo. Es una instalación propia para atletismo y fútbol. Hace mucho que no se juega fútbol. Bueno, en la así liga fue que esta, se concibió originalmente. Y el mismo atletismo se trasladó para San Cristóbal y para el Parque del Este. Y tiene una pista de entrenamiento por afuera. ¿Ya el velódromo no se usa? El velódromo hace tiempo que no se usa. Hace tiempo. Una vez se trató de reconvertir. Porque la piscina también. Aquí han hecho instalaciones que son una locura. El mismo Miguel Vargas Maldonado hizo una instalación que un pabellón de halterofilia. Imagínense ustedes. Porque o sea, la halterofilia es el levantamiento dos veces, de pesa. Dos veces, ni en Rusia hay un pabellón de halterofilia, ni en Rusia, que son los campeones mundiales, y en China. Aquí es que hay un pabellón de halterofilia. Eso se hace en instalaciones multiuso. El Estadio Olímpico hay que reconvertirlo para convertirlo en un estadio que sirva para fútbol y para béisbol. Y para béisbol. Y tener su pista de chevron, de correr, bien habilitada. Miren, en Puerto Plata, lo que era aquel anfiteatro de la Puntilla de Puerto Plata, lo han convertido en un anfiteatro moderno, al aire libre. Oh, pues Puerto Plata se ha convertido de buenas a primeras en la meca del espectáculo. Sí, una meca del espectáculo, sí, al aire libre. Porque, y la gente acude. Lo mismo pasaba cuando hicieron la instalación esta que está ahí en el Parque Iberoamericano, que es el anfiteatro Durín Sanjay, que no se está usando. Pero el país necesita instalaciones, porque eso tiene su impacto en el turismo, en la vida cultural, en todo. Y mira, pueden ser rentables. Mira, Johnny, con relación a ese incendio ayer en el séptimo cielo, como le llaman, del estadio Quisqueya, que ya no es estadio Quisqueya, sino estadio Juan Marichal. ¿Recuerdas? Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Porque aquí hay esa dicotomía. Que hay una gran estatua. Esa ambigüedad. A ese primer dominicano llevado al pabellón de la fama de Estados Unidos, del béisbol de Estados Unidos, de Copperton, ahí está Juan Marichal. Sí. En sus buenos tiempos, frisado en sus buenos tiempos. Ajá. Entonces, ahí había un proyecto, existía un proyecto para todo ese gran entorno, que es el entorno más grande que existía aquí en la República Dominicana, en la década de los 70 y los 80, que es donde está ubicado el estadio Quisqueya Juan Marichal, construir un complejo hotelero. ¿Tú recuerdas? Un complejo hotelero. Construir instalaciones, remozar todo esto, era un proyecto bastante ambicioso. ¿Qué sucede? Parece ser que un ingeniero vinculado al expresidente Balaguer necesitaba unos chelitos, un dinerito, y le vendió al presidente Balaguer la construcción de una instalación especial para la práctica de boxeo que se está deteriorando. El Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, ahí no se escenifican ningún tipo de acciones, pasan años y eso no se usa. ¿Por qué no se gastó ese dinero en el remozamiento del Palacio de los Deportes? Un remozamiento profundo, ¿verdad, Johnny? Porque en el Palacio de los Deportes se puede efectuar todo tipo de eventos bajo techo, desde baloncesto, desde voleibol, boxeo, todo este tipo de eventos. ¿Por qué tiene que existir un pabellón especial para la práctica del boxeo? El pabellón del boxeo no se ha usado. Porque es que no hay se ha que usado, hay, las instalaciones deportivas hay que pensarla con inteligencia. Claro que sí. ¿Para qué sirve el pabellón ese de boxeo? Que es bastante para nada. Porque ahí eso está tan inclinado ahí arriba que si tú te inclinas hacia abajo, te puedes caer al mismo centro. Ahí van las iglesias evangélicas, algunas convenciones de venta que se hacen ahí. Sí, sí. Porque el pabellón, el boxeo ahora mismo se pelea es en salones de hoteles. Así, exacto. Sí. Ahora tú puedes hacer una instalación funcional de boxeo, pero para otros deportes. Que no, sea para porque el mismo Palacio de los Deportes sirve para eso. Sí, multiuso, cuando ya sea una pelea masiva, una pelea mundial, sí, de un campeonato mundial que se vaya a montar aquí. Pero aquí hay que reconvertir todas esas instalaciones y darle nombres comerciales. De manera
que todo eso, el velódromo, convertirlo en otra instalación, porque y ahí mismo el Parque del Este tiene varias instalaciones deportivas interesantes, pero que estén en buenas condiciones, que tengan su patronato de mantenimiento, claro, y mira, que la pelota aquí, a pesar de que se le den facilidades, aporte, porque ellos le sacan bastante beneficio. Sí, cuando uno va al Yankee Stadium en Nueva York, señor, es una experiencia increíble, es una experiencia de diversión. ¿Usted ha estado ahí? Sí, varias veces. ¿Ha estado invitado por un pelotero dominicano? No, no, mis amigos de Nueva York me invitan y yo voy y gasto mi cuarto. Porque lo que no le gusta es que... El que invita. Lo que no le gusta. No, pero usted no le gusta ahí, gasta cuarto a Nueva York. Pues, no, esperando que lo invite, que este señor. No, pero yo usted voy. Acaba de decir que lo invitan. También. ¿El que invita paga? Soy un tipo muy querido. ¿Pero que invita paga? Soy una persona muy querida y la gente me invita. Ven. Bueno. Importante pero es... cuando uno va al Yankee Stadium, señores, es una experiencia de animación tremenda. Sí, no es verdad. Todo fácil. Tú sales de los pasillos y encuentras dónde comprar en stand higiénico. Y es una instalación centenaria. Eso tiene. No. El Yankee Stadium original era sí, viejo, centenario. Pero entonces lo demolieron y construyeron el moderno que tiene apenas unos 20 años. Sí. Menos de 20 años. Sí, ese nuevo. Ese el nuevo, Yankee Stadium. El viejo. Pero que fue una instalación más costosa porque construir en Nueva York no es fácil. No es fácil. Pero es porque ahí las cosas son caras y rápidamente retorna. Ahora, cuando tú construyes instalaciones y la administras bien, eso va a retornar rápido. Claro. Te va a dar el beneficio. Mire, Yori, usted renovó su malverde de circulación vehicular. Hay que hacerlo. No me gagué. Usted no lo renovó porque usted está diciendo que hay que hacerlo. No, porque estaba pensando, estoy en trámite de vender el carro. Va a tener que hacerlo. Tiene que hacerlo. Dice la Dirección General de Impuestos Internos que el 50% de los usuarios de vehículos de motor no han hecho su renovación para derecho a circulación. Señores, todavía están a tiempo sin filas molestosas. Ajá. Sin filas molestosas. Impuestos Internos ha extendido, desde el año pasado se aplicó esta modalidad, hasta el día 8 de enero. Para aquellos que dicen, bueno, porque el 31 de diciembre, porque el día primero era que decía antes, la gente está en celebraciones. No, lo extendieron hasta el 8 de enero. Usted puede hacer esa compra de ese marbete hoy y usted no va a encontrar mucha gente en fila haciendo esa diligencia. La puede hacer mañana viernes, la puede hacer el martes, pero no espere el día 5 de enero para hacer eso. ¿Por qué? Porque va a encontrar una fila bien molestosa, bien tediosa. Es importante recordarle a los usuarios de vehículos de motor del país que se está pagando lo mismo que se pagaba en el pasado año 2016. Que es una de las cosas que hay que cambiar aquí, es una estructura impositiva nueva. Claro, o sea, claro. El que tiene vehículo de lujo, pero que pague su impuesto de lujo. Que pague mucho. El que tiene vehículo utilitario, que pague una tarifa. El tuyo debería pagar 300 pesos, y es verdad, lo digo con sinceridad. Sí. ¿Por qué? Porque es un vehículo que tiene más de 10 años de uso, es un vehículo que no es de alto consumo, es un vehículo utilitario, no es una jipeta de lujo, no es un Mercedes-Benz, no es un BMW. Ahora que tiene el BMW. Esos vehículos que andan con esos Maserati, eso que paguen. No, tienen que paguen 100 mil pesos de renovación. Y usted verá cómo mucha gente va a dejar de traer ese tipo de vehículos. A propósito de exenciones de impuestos, Johnny, luego de la pausa comercial, vamos a hablar de lo que contempla el Ministerio de Hacienda en el presupuesto y ley de gastos públicos para el año 2018, con un sector que ha obtenido, pero muchos, muchos beneficios en este año que casi concluye el 2017. Comerciales, y regresamos en breve con más. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades.
Yo construyo paz en mi familia cuando promulgo el valor del respeto, honestidad, diálogo, gratitud y generosidad con los demás. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. Aquí estamos con más de Al Punto. Johnny Arrendel y un servidor, Ramón García, con ustedes. Mira, te decía al término del segmento anterior, Johnny, que el Ministerio de Hacienda prevé poner en práctica varios controles en el presupuesto y ley de gastos públicos del año 2018 con relación a las exenciones de impuestos de muchas empresas que comenzaron, si se quiere, vamos a decirlo así, como un relajo para ver qué ocurre, qué ocurría. El pasado gobierno del presidente Fernández pues puso una aplicación, la ley de cine, creó la Dirección General de Cines. Y era necesario crear esa Dirección General de Cine porque el país se estaban rodando segmentos de películas, la industria cinematográfica en el país, que yo creo que uno de los primeros, de los pioneros, fue este muchacho Ángel Muñiz, uh-huh. Uno de los pioneros, y mi amigo Agliberto Meléndez con la película Pasaje de Ida. Pues ya ahí se dieron inicios formales a la industria cinematográfica. Y había una forma de cómo convertir esta industria en una fuente de ingresos. El gobierno, en principio, se sacrificó, asignó recursos importantes del presupuesto y ley de gastos públicos del país para promover esta industria cinematográfica. Pero ya es rentable, ya es rentable. Entonces, el Ministerio de Hacienda... Rentable no, se han hecho millonarios. Muchos se han hecho millonarios. Hay un amigo... Amigo, muy amigo de Johnny Arrendel, que su padre fue alcalde durante 14 años, que ese muchacho pues cada 3 meses lanza una película. Es increíble. Él es colega de Martin Scorsese. Entonces. Él es colega de Steven Spielberg. Exacto. Entonces, esa película primero tiene un incentivo. De Francis Ford Coppola. Oye, Robertico Garcedo, un hombre que yo creo que Robertico Garcedo ha visto 3 películas en su vida. Ya, entonces ese muchacho cada 3 meses lanza una comedia. Guionista, director, actor. Todo. No joda. Vendedor. Entonces ya se van a establecer correcciones a este sistema para evitar la evasión y evitar que el Estado Dominicano invierta cuantiosos recursos económicos para financiar estas producciones cinematográficas que no tienen absolutamente nada que aportar, porque son comedias llevadas al cine. Comedias llevadas al cine. Y comedias muy malas en ocasiones. Comedias muy malas. Pero la comedia es un género en el cine ahora. Sí. Estamos hablando de comedias de televisión sin un guión. Porque Roberto no sabe escribir para cine. No sabe dirigir. Porque ¿dónde estudió Roberto dirección de cine? ¿Y qué experiencia tiene? ¿Y qué talento ha demostrado? Ninguno. ¿Tú sabes cuál? Robertico comenzó haciendo una película que hizo su padre asociado con Alfonso Rodríguez, que tampoco ha sido un brillante realizador de cine aquí. Ha hecho algunas películas
una buena película como Junior 2, pero no ha sobresalido más de ahí, porque cuando ha querido hacer cosas comerciales, lo que ha hecho es disparate. Una que se llama Un Disparatazo, al fin y al cabo. Óyeme, qué terrible esa vaina. Mira, Johnny. Y así por el estilo, ese Alfonso Rodríguez, que también lo ponen como actor, un desastre. No, pero el desastre más grande es el de Robertico. Ahora sí, guionista. Sin embargo, resulta taquillera por la super promoción. Ahora, está bien, usted hace su película. Si son taquilleras, significa que el Estado no tiene por qué subsidiarlo. Exactamente, sí. Porque ya usted es un empresario que puede hacer películas. Y tiene dinero, debe pagar impuestos. Para ganar dinero. Y el que quiera ya ver su disparate, que lo vea. Ahora, no puede ser motivado del Estado un individuo que hace un guión, que no es que paga un guión a guionistas reales, que se pone el mismo como protagonista sin tener condiciones, pues Robertico es un actor muy malo, se pone a veces como galán, un tipo feo, y sobre todo, director de cine, realizador, un individuo que no maneja el lenguaje cinematográfico. Oye, Johnny, la ley 108 del año 2010. Pero para concluir, la motivación debe ser la siguiente, ok, la industria hay que impulsarla, incluso con disparates que lleven gente al cine y después se va mejorando la calidad. Ahora, usted hace una película donde le dan facilidades impositivas, ganó dinero, ya con su cuarto usted se arriesga y hace la próxima. Exactamente. Pero no va a hacer un disparate sabiendo que no va a perder nada y le van a pagar por eso, le van a dar. Y que lo que más puede hacer es ganar mucho dinero. ¿Tú sabes quién es el hombre más sincero de esos productores de cine? ¿Quién? El de este muchacho, Ángel Muñiz. La última película de él, oye. Ángel Muñiz ha sido el que más ha mostrado talento. Pero oye lo que y dijo. Y es el que se lleva, el que se adjudica el mérito junto a Luisito Martí de impulsar la industria cinematográfica. Exacto, sí. Desde el punto de vista comercial. Pero escucha lo que él dijo. Escucha lo que él dijo, lo recuerdo textualmente. Cuando puso a circular, vamos a decirlo así, su última película. Ajá. ¿Tú sabes dónde la estrenó? En un canal de televisión, una empresa de televisión. Sí, no, y la puso en Colorvisión, en Colorvisión. Y la puso en internet. ¿Tú sabes lo que dijo él cuando lo entrevistaron? Los costos de suero. A mí me dieron tanto, a mí me dieron 10 millones de pesos por la ley 108-10. Con eso, ¿qué yo hice? Me pagué mi sueldo como productor, le pagué a mi esposa, como coproductora, le pagué a fulanito, lo gasté. Puedo demostrar cómo gasté ese dinero que me dieron para la producción de esa película. Y por eso me puedo dar el lujo de que la premier sea gratis para el público, que la vea todo el que quiera verla en la televisión. Bueno, y fue un palo porque mucha gente, cientos de miles, bajaron la película. Claro. Ángel Muñiz. ¿Tú sabes cuánto ha gastado? Con la película Nueva York, junto a Luisito Martí, por fin llegó Balbuena. El responsable del boom, cuando no había ni remotamente ley de cine. Mira, y fue muy buena producción. Debo dar un servicio público. Dígalo. Hay un hermano del periodista, nuestro gran amigo Nelson Encarnación, se llama Tomás. Sí, ¿qué le pasa? Que está recluido en el Hospital Calvente de Los Alcarrizos y necesita sangre A positivo. Ah, caray. Así que cualquier persona, esos jóvenes deportistas, baloncestistas, miembros de liga deportiva, miembros de iglesias. Es una sangre muy común. Sangre A positivo. Sí, muy común. Puede encontrar fácilmente. Que se pongan en contacto allá con el Hospital Calvente para cooperar con esta buena persona. Mira, ¿sabes cuánto ha invertido el Estado Dominicano en este año que casi concluye en el financiamiento para películas? 1.400 millones de pesos. 1.400 millones de pesos. ¿Sabes cuántas escuelas se pudieran construir con ese dinero? ¿Tú sabes que se hubiese casi concluido el proyecto de remozamiento de 54 hospitales intervenidos? La semana pasada, el reputado economista dominicano Andrés Dawager, el día 14, escribió en el periódico El Caribe un artículo, oye cómo se titula, La risa más cara del mundo. Dice Andy Dawager en ese artículo, que lo reseña hoy el periódico El Caribe, en su página, en este escrito, que el gobierno, pues planteó que se ahorraría más de 1.100 millones si cambiara el modelo de exención vigente por un fondo de la industria cinematográfica con una asignación anual en presupuesto de 250 millones de pesos. Es lo que se plantea que se le puede asignar a esta Dirección General de Cine, que con ese dinero se financie uno que otros proyectos, se cubra la nómina de esta entidad gubernamental, ¿te das cuenta? Sí. Pero que se deje de estar financiando películas
poco educativas, si se quieren, para la población. Que sea, y que sea una fuente de ingreso. La industria hay que motivarla. Ahora, si usted le recibió excepción impositiva en una primera película, arriesgue su capital para el próximo, para que se convierta en negocio. Claro. ¿Tú sabes cuánto le exonera el gobierno a las producciones cinematográficas? El 100%. Así es. El 100%. Tú puedes tener una producción cinematográfica que tú inviertas, un ejemplo, 100 millones de pesos y esa producción te puede dejar 1,000 millones de pesos. Te ganaste 900 millones limpio. Sí. No tienes que pagar un centavo al Estado Dominicano de impuestos. Y todo el que recibe ingresos debe tributar. Lo pagan los empleados públicos y privados. Lo pagan los empresarios. Porque cada vez que usted va a un establecimiento comercial y compra un galón de gasolina, un McDonald's, una cerveza, no importa la marca, usted va a encontrar que usted va a pagar un 18% de ITEBI. Y si va a un restaurante, usted va a encontrar que usted va a pagar un 18 más un 10, es un 28% de impuestos, más lo que usted tiene que dar en propina en vivo, como dicen. Así usted es. Va a pagar alrededor de un 38% de impuestos cuando usted va a un restaurante cualquiera. Entonces, ¿por qué la industria cinematográfica tiene que gozar de ese gran privilegio del 100% de sus exenciones y que el Estado Dominicano tenga que financiar estas mediocres producciones cinematográficas, como dice Johnny Arrendel, que no son ni comedia, pero tampoco son películas? ¿Me parece bien, Johnny, si vamos a la pausa comercial para regresar ya con los minutos finales de Al Punto correspondiente, sí, a este día? Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. Yo construyo paz en mi familia cuando promulgo el valor del respeto, honestidad, diálogo, gratitud y generosidad con los demás. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. Dice el Banco Central de la República Dominicana, que lo dirige don Héctor Bardet Albizu,
que al parecer los gobiernos del PLD no tienen otra persona que pueda ser gobernador del Banco Central, Johnny, sí. Que la economía dominicana creció 6.8 en el mes de noviembre. Esperemos a ver cuánto creció en el mes que casi concluye, que es el mes de mayor actividad comercial del país, diciembre, porque los centros comerciales estaban abarrotados de personas, intercambios comerciales, comprando allí, los bancos comerciales repletos de gente, cambiando cheques, a pesar de las transferencias electrónicas, Johnny, que eso ha disminuido, le ha quitado presión a los empleados de las entidades bancarias, por lo menos lo que dan la cara con el público, porque después esas transacciones comerciales electrónicas tiene que tabularla un grupo de digitadores que no dan la cara al público. Entonces, este crecimiento de la economía de un 6.8 en el mes de noviembre, el penúltimo mes del año, es una información sumamente importante para el país, es una muestra fehaciente de la estabilidad económica de la República Dominicana en los últimos años y lo coloca nueva vez en uno de los países de mayor crecimiento en la región, casi igualándose a Panamá y Chile, que siempre han sido los dos países de mayor crecimiento en la región. En el caso de Panamá es entendible porque tiene el peaje de barcos más grande del mundo. Ese canal de Panamá es una fuente inagotable de ingresos económicos, porque cada embarcación que pasa por ahí tiene que pagar una cuantiosa suma de dinero en dólares. ¿Por qué? Porque se economiza mucho combustible y tiempo. Esa embarcación, cuando viene de Japón, viene de por allá, pasa por ahí. Pero en el mismo Estados Unidos, desde San Francisco, a Nueva York, un barco desde la bahía de San Francisco a Nueva York tendría que rodear el continente completo. Completo. Por eso es que está la disputa por la Antártida, que es un territorio que internacional, que no tiene dueño, pero que algunos países han querido apropiarse, está tan acendrada, porque realmente ahora con las modernas rutas de navegación que impiden que los barcos choquen con los cibers, ya por controles satelitales y zonales, que permiten una navegación más segura, además de que los rompehielos de ahora también son más seguros, eso ahorra muchísimo, circular por el Ártico, por encima, sí, allá. Por el área cercana al Polo Norte. Sí, pero para ahí una zona climática muy difícil. Bueno, pero sí, que la tecnología moderna permite. Sí, tú sabes que hay glaciales ahí que sí pueden callar embarcaciones. Lo más seguro es por el canal de Panamá ahí. Lo más seguro, y con estas esclusas modernas que se han construido ahora, pues indudablemente que en tiempo récord puede una embarcación que procede, como tú muy bien dices, Johnny, de Estados Unidos o Canadá y va a un lugar cercano a atravesar por acá, por este canal de Panamá, un barco que viene de Japón, de China, cruza por ahí. Por eso el interés de China en construir, financiar la construcción de un nuevo canal en Nicaragua, que es el lugar que más puede ser usado para esto. Pero, sin duda alguna, el crecimiento económico de la República Dominicana en el presente año 2017 va a ser récord, va a superar el 5.8 que se proyectó, iba a crecer la economía en este país. En todos los renglones, en el renglón comercial, en el renglón inmobiliario, en todos los renglones hemos crecido como país. Johnny Rendel. Bueno, sí, efectivamente. Y ahora que se habla del crecimiento de la economía del país, es bueno tomar en cuenta que el gran problema de la distribución de la riqueza, el crecimiento es indiscutible. Entonces hay sectores que quieren cuestionarlo. No, que esas son las cifras del Banco Central. Señores, eso está medido con estándares internacionales. Claro. Puede variar según los parámetros, pero siempre lo que se tiene es resultados positivos. Y la República Dominicana está cuantificada, está catalogada, están verificadas esas cifras y ratificadas y confirmadas por organismos internacionales. Ahora,
Para que haya una mejor distribución de la riqueza en el país se requiere unos mayores niveles de equidad que solo lo garantiza la educación. Y la educación ahora es que comienza a experimentar un cambio notable en cuanto a calidad. Lo ha tenido ya en masificación, porque la cobertura aumentó desde hace años, desde los primeros gobiernos del PLD. Y también en la asistencia con el tema este del desayuno y el almuerzo escolar, pero con la ejecución correctísima por parte del gobierno de Danilo Medina del 4%, ya hasta Educa, que es la Asociación Pro Educación y Cultura del Estado, del sector privado, ha estado reportando que ciertamente la mejoría comienza a verse en los planteles y es probable que a corto y mediano plazo ya se vean avances notables en materia de calidad. Lo que sucede es que si usted no tiene una educación, si sus hijos no alcanzan un nivel educativo adecuado, no van a acceder a los mejores puestos disponibles. Así es. De trabajo. Y por lo tanto, el crecimiento de la economía no le va a favorecer. Ese es un paso que se está dando y ojalá que pueda incrementarse, acelerarse. Y el otro es simplificar la estructura de negocios para hacer negocios en el país a través de una simplificación de los trámites burocráticos y de los requisitos. ¿Cómo? Para registrar una empresa en el país hay demasiados trámites, demasiado papeleo. Ya el presidente recientemente creó una comisión y modificó, ¿qué fue lo que modificó? ¿Un reglamento? Sí, un reglamento. Para que el registro de la compañía se haga en menor tiempo. Pero eso no se va a hacer simplemente con la voluntad. Eso no se va a hacer simplemente con la voluntad, porque son prácticas, tanto en el sector público como privado, que tienden a la burocratización. Igualmente con el tema de la construcción, que una gente quiere construir algo y entonces viene una serie de papeleos. Para construir legal se le pone difícil. Entonces, si usted tiene una compañía, si usted tiene una empresa, si usted está haciendo negocios ya en el mercado informal, lo correcto es que pueda legalizarse, que pueda regularizarse, pero fácil, no difícil. Y lo otro es crear una estructura impositiva mucho más simple también, más clara y más fácil de utilizar por las masas, de manera que usted no tenga que pagar doble tributación, como sucede mucho en la República Dominicana. Mira, la Dirección General de Impuestos Internos, a propósito de esto, pues informa al país que a partir del día 1 de enero del próximo año 2018, que es ya el lunes, pues ya se va a aplicar, acorde con la ley 253-12, una nueva tarifa para la exención de impuestos de propiedades inmobiliarias personales. Se va a elevar esa exención hasta 7.138.384 pesos, que era anteriormente de unos 5.5 millones de pesos. Ya lo saben, haga su declaración a partir del martes próximo, cuando se inicie ya la actividad comercial de manera normal. Ayer la policía, Johnny, puso en funcionamiento, para ajustarse a los tiempos modernos de la informática, una app. Esta app que pone a disposición del público la Policía Nacional va a competir con lo que es el 911. Dice la policía que esto pone a la disposición de la gente hacer reportes, delitos. Además, ofrece un botón de pánico especial para mujeres víctimas de violencia. No sé cómo se aplicará esto, porque nuestra Policía Nacional, que ha tenido un buen desempeño ahora en estos días festivos de Navidad, de pre-navideño, los días que estamos viviendo, porque se han escuchado pocos delitos sonoros, Johnny, diferente a años anteriores, que la mayoría de víctimas eran por atracos, hechos violentos. Ahora ha bajado bastante, bastante se ha reducido. Pero bien, la app que puso en funcionamiento, que está ahí en pantalla, la Policía Nacional, va a servir supuestamente para reducir los actos delictuosos. Va a servir también para la recepción de denuncia y estará disponible las 24 horas del día. Vamos a desearle éxito a la policía. Creo que esto no era necesario, competir con el sistema de emergencia 911. Pienso, como tú dices, Johnny, que aquí se invierte muchos recursos a veces para competir entre instituciones, que lo que había era quizás que fortalecer
este sistema del 911 y incluir esta app. Pero mientras, vamos a darle la bienvenida a esta app que se llama Tu Policía App RD. Está disponible desde ayer para todos los diferentes sistemas operativos móviles y cuenta con un botón de georreferencia, como decimos, la ubicación de punto de asistencia policial. Un contacto directo con el número de emergencia 911, así como un botón de pánico diseñado exclusivamente para mujeres que sean afectadas por violencia de género. Le permite también la discrecionalidad. Una mujer que esté envuelta en un acto de violencia, quizá en amenaza, no tiene que hablar con la persona que la está amenazando. Y decir, mira, voy a llamar a la policía. Si no, yo simplemente uso la app y mismo va a salir la ubicación. Y la policía puede en tiempo récord hacer llegar una unidad ahí, a ese lugar. Bueno, vamos a despedir este programa. Se acerca el fin de año. El Rubio lo que está pensando es bebé, esa desgraciada. A ver, con el pico como un tirapiedra. Ya Modesto fue, se está dando un traguito ahí en la esquina. No, Modesto está de luto. Modesto se le murió su abuelo. No, me digas. Sí. Extendemos nuestra condolencia a nuestro gran amigo Modesto, colaborador de este programa. Es un muchacho serio. Sí, diferente al Rubio. Muy serio. Sí, sí. Así que, de mi parte, yo quiero desearle al pueblo dominicano, al noble y sufrido pueblo dominicano, un próspero año 2018, un año auspicioso, donde usted ponga la educación por delante de los hijos, porque nuestros hijos son nuestro gran proyecto, nuestro gran y mejor proyecto, y representan también el futuro de la patria. Y que, bueno, que el supremo creador mantenga alejado esos fenómenos naturales que son tan, tan funestos, tan dañinos, pero que el pueblo siga adelante, preparado para lo mejor. Así que hasta el año que viene, si Dios quiere, hasta el 2018, de mi parte, así, Ramón viene así, mañana. Así es. Hasta el 2018, Dios delante, muy bien, dominicanos. Muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye. Para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Marco de referencia cambia de horario. Los temas de mayor impacto nacional son analizados cada día por un equipo de experimentados periodistas encabezados por Edmundo Ledesma y Lenny Martínez. Marco de referencia a las 2 de la tarde por Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Cada sábado a las 2 de la tarde por Santo Domingo TV, canales 69 de UHF y 24 del cable, no se pierda el programa Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana, con los principales acontecimientos económicos, sociales, políticos y culturales, bajo la conducción y producción del periodista Valbueno Medina, la autoridad periodística del país. En pelota y en política, no todo está escrito, ¿no? Porque el hecho de que haya
militares activos involucrados en acciones de esta naturaleza, señores, deja mucho que desear. ¿Usted sabe lo que venía atrás? Si pasan 5 o 6 días más, si pasa otra semana haciendo espectáculos, no tuviéramos ahí el mismo jefe de policía. Un resumen de las más importantes noticias de la semana que concluye. Reflexiones con Roberto Claudio. Analizaremos todos los temas de actualidad. Eso está caliente. Una ley aparte de la 241. Abordado con responsabilidad, aunque con un poco de picante. Fatídicos recuerdos en el sistema eléctrico nacional. Fatales de recuerdos. Él está calificando al país de narcoestado. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde les esperamos en Al Punto. Los esperamos. Un equipo de profesionales de la comunicación informa, comenta y analiza los temas de interés para el país con sentido común. Ponemos en perspectiva la información clara, llana y precisa, con responsabilidad y criterio independiente. Sentido Común, de lunes a viernes de 7 a 8 a.m. por Santo Domingo TV, canal 20.